Bueno, pues hoy vamos a darle un poquito al Human, que lo hemos tenido unos cuantos días aquí en pausa. Y me he encontrado cuando me he conectado que tenía la casa ya en decay. Menos mal que me he conectado, porque si no, me encontraba con la casa derruida. Yo quiero ver cómo puedo reparar todo. Suficientes materiales. Habrá que ir a coger más materiales. Piedra, madera, un poquito de todo. Muerto de hambre. Voy a tener que cazar. Vaya, me acabo de cargar el hacha. Qué bien. Siete lingotes.
Vale. Me echo uno de cada. Este tiene la casa en decay. Tiene la casa en decay. ¿Qué le falta? Le falta madera. ¿Qué lingotes tiene? Hola. Ya le he metido unos cuantos días, que si no se le cae la casa. Que no se conecta. Qué rápido. Voy a tener que cazar, ¿eh?
A 9 días. Mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo reparo? Quiero reparar la casa entera. Vale, yo también soy la leche. Si me vuelvo a quedar sin materiales. Voy a cocinar, estoy viendo que me entretengo. Vale. Por cierto, el generador. Comida. Comida, comida. Ya estamos. Vamos para arriba. A ver el generador. Ey, ¿qué le pasa? ¿Cómo puedo repararlo todo, eh? Tengo que averiguarlo. Tiene que haber alguna forma que se repare. Pero luego esto seguimos sin que se conecte. Conect pipe.
¿Qué me falta? Es un terminal de pared. Vale. O sea, suelo, pared y techo. Y si yo quiero hacer este, bueno, necesito lingotes, ¿no? ¿Este qué cuesta? Dos, dos y dos. Bueno, vamos a hacer lingotes. Qué curioso, porque con la luz que genera eso, me ilumina toda la casa. A la... Es que siempre me pasa lo mismo. Vamos a hacer los lingotes. Vamos a crear eso. Aunque creo que hacía falta... Los chips. Tengo que mirar. Ay, a que no pillo los lingotes. En serio, la de vueltas que voy a dar, ¿eh? Soy la leche. Soy la leche. Aquí. Vale, ahora conectar. ¿O sí? Caron connect people esto facilite. Es que no entiendo.
Bueno, voy a traducir porque ahora mismo no sé lo que me está saliendo aquí. Es la X. Es la X, coño. Y entonces, de aquí, a ver cómo lo podemos hacer. De aquí. No, pues no quiero que. No quiero que cuelgue. A ver, sale pared 4, consume este, joder, así que consume, no puedo. No me deja. Aquí sí. Tiene que ser ahí. Este sería de techo. Qué bien. O sea que cuelga, yo no quiero que cuelgue, pero bueno, ahora vamos a hacer. Ahora sí. Ahora sí, ya está dando luz. Entonces, aquí tendría que poner de techo. ¿Dónde estaban lo de las luces? Aquí. Este que consume 10, quiero colocar aquí. Hay uno, aquí ya he puesto uno. Pondremos aquí. A ver, vamos a abrir todas las puertas.
esto. Entonces, vamos a poner las luces. Esto. Aquí hay uno. Aquí hay. Vamos a poner las habitaciones. Aquí. 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 Y aquí. Y ahí. Uno y aquí pondremos otro y no sé si poner otro aquí. Vale, que me he quedado de momento esto, lo quitamos. Estas lámparas las quitamos. Gracioso será, va a ser porque yo soy muy perfeccionista y yo quiero que los cables queden perfectos. En el Rust me encantaba hacerlo bien, bien hecho. Entonces, aquí me va a costar, creo yo, ¿eh? Me he quedado sin. Necesito componentes eléctricos. Ya sabía yo. Este. Lo puedo bajar aquí. De aquí. Lo puedo. Poner aquí. Que no me gusta cómo queda. Pero de momento
Ah, que aquí no he puesto. Necesito componentes eléctricos. Aquí no tengo. Aquí no tengo. Y aquí no tengo. Pues nos daremos una vuelta. ¿Qué llevo yo en el inventario? Todo esto lo tengo que dejar. Tengo que hacer un cofrecito aquí. Un cofre. Y aquí vamos a dejar esto, 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 esto. Bueno, lo dejaremos aquí, pero creo que no, porque esto lo tengo yo en otros sitios. Madera, carbón, los lingotes, pues lo dejaremos aquí abajo. Que en verdad todo esto lo voy a dejar aquí. Bueno, el rubber no. Esto sí. Esto también. Cristal también. Esto no.
esto aquí, y aligeramos un poco el inventario, que lo tenemos cargado. Esta nada, esto que es comida, mira, esto lo pondremos aquí. Vamos a dar una vueltecita, a ver si conseguimos encontrar los materiales que me hacen falta. Chatarra. Por cierto, aquí. Siempre hay una caja. ¿Qué? ¿Vais a venir o no? Si no venís, contento. Y el otro aquí. Esto lo vamos a ir pillando para meterlo en el cacharro de electricidad.
Vale, interesante. Necesito los componentes eléctricos, sobre todo. ¿Cómo se entraba aquí al autobús? Un día entré. El autorun aquí iría bien que lo pusieran, ¿eh? Estaría muy bien. Nada aquí, ¿o qué? Mucha campañita, mucha leche, pero nada. Hola, ¿qué tal? ¿Tienes algo por aquí? Pero un tieso, no diré nada.
Coño. Bueno, algo es algo. Gente se despreocupa de las casas, ¿eh? Un montón de casas, esta es una M. Hostia, qué montón de ciervos hay. Cuánta comida. Tiene tormenta. Todo esto para el generador de combustible. Bueno, generador de luz. Estoy desviando, ¿no? Sí, estoy desviando. Madre mía, qué montón hay aquí. No sé si aprovechar. Thank you.
picaremos un furro también. Yo creo que ya suficiente, pero vamos, aquí tienes lo que quieras y más. ¿Cuánto llevo encima? ¿Qué hace? Pillaremos los cofres que hay por aquí. Está arriba. Arriba había otro. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo está la nevera? Muérete, anda, que sé que estás ahí. Cabrón. Adiós.
Hola. Te vayas, ven. Coño. Ahí está. Dame todas las flechas. Ah, que no me las devuelves. Qué bien. Bueno, vamos a hacer un viaje hacia casita. Reciclaremos, a ver si conseguimos sacar algún componente eléctrico. Me hace falta eso. ¿Qué tengo aquí? Un correíto. Pues claro que reclamamos. Reciclar todo. No me ha dado ningún componente eléctrico. Qué bien. Justo lo que me hacía falta y no me lo da. Tengo que mirar a ver dónde me pueden dar los componentes eléctricos. Y mira que desmontó una linterna. Gravel, esto, bueno, eso lo pondré ahí en la caja aquella. Esto también. Papel. Tornillos, aquí. Metal scrap. Metal scrap creo que lo tengo en otro sitio. ¿Aquí puede ser? No. Y aquí. Aquí sí.
Vale. Esto me lo voy a sacar de aquí, esto me lo saco de aquí. Lo voy a poner en la otra caja de materiales. Esto nada. Sulfuro. Esto también. Lo sacamos. Esto lo dejamos aquí. Vale. Esto. Perfecto. Aquí tengo algo. ¿Qué tengo? Ah, carbón. Deja el carbón aquí. ¿Qué tengo para 9 días? Madera tengo mansalva. A ver. Espera un momento. Remove. Yo vi una opción por ahí que podía reparar la casa entera. Ahora la cuestión es... ¿Cómo era? Es que si tengo que estar reparándolo todo uno a uno, buah. Me vuelvo loco aquí, ¿eh? Es que había una forma. Y yo lo vi. A ver, territorio, demoler. No me acuerdo, ¿eh? ¿Dónde era? Ah, vale. Me faltan los materiales. Vale. No pasa nada. Lo que aquí yo quería hacer la cocina, ya que estoy, pues la voy a hacer en un momento. Me va a faltar madera, ¿no? No, tengo madera. Yo quería hacer la cocina. La cuestión es, ¿dónde pongo la puerta de la cocina? Aquí. Pero claro, si yo la pongo aquí, la silla me pilla justo. Sí, yo creo que la puerta la voy a poner aquí. Voy a poner aquí, aquí pongo la pared.
Así. Rotate. Así. Eso me da igual. Y podemos poner aquí. Y aquí hacemos. No, espera. Pintar, pintar, pintar. Wallpapers, wallpapers. Ponemos este. Así. Aquí se ve como diferente. Y aquí hemos hecho. Ya me faltará poner la puerta. ¿Dónde estaba la puerta? Apañado. Y aquí pondríamos el, no sé si poner el sofá aquí y la tele allí. O al revés, o el sofá aquí y la tele allí. Pero eso ya lo miraré. De momento. Y la cocina, estoy por cambiarla. No sé si ponerla ahí mejor. ¿Cómo era esto? F. La ponemos aquí. La cocina ahí. La caja. La vamos a poner. Ahí. Y así, pues mira, cuando estés cocinando, pues abres la ventana y así el humo no se condensa. Y la nevera la pondremos aquí, en este lado. Y no sé si hay más accesorios para cocina. Pero si hay algún accesorio más, pues lo haremos. Podemos poner aquí un armario rollo, bueno, sí, como una despensa. El comedor era muy grande y ahora se me ha quedado chiquitín. Ey, me ha quedado. No me va a dejar. No me va a dejar. No, verdad que no. Me sale el otro. Pero no me va a dejar ponerle. Tendría. Porque puedo hacer una cosa, esto lo puedo mover en un momento dado. A ver si me deja un momento. Hacer así, esto así. La ponemos aquí en un momento. Esto hacemos así. Wallpapers. Pam, pam. Y pintado. Ahora cogemos la escalera. Hola. La escalera. Hostia. No me digas que ahora no me deja mover la escalera. No me jodas. No puedo mover la escalera ahora. Ahora. Y
No le puedo poner aquí un wallpaper, por ejemplo, esto que sería el suelo. Ponérselo de cemento. La ventana de la cocina, no, ahora he cerrado. Vale, yo. Este en verdad, si cojo y lo muevo más para el centro, una cosa aquí así, daría luz a todo el pasillo y ya no hace falta poner dos. Voy a poner por poner, es tontería. Quizás no tanto, ¿no? No tanto. Es que como soy muy quisquilloso con estas cosas y tiene que estar perfecto, si no, ya no me agrada. Yo creo que ahí está perfecto. Este no está conectado aquí. Ese no está conectado ahí. ¡Hola! Se me ha roto la ventana. ¡Anda! No, o me la rompieron cuando entraron los zombies aquellos. ¿Dónde estaban las ventanas? Estaba aquí. Y esta sería esta. ¿Tú te crees que me han roto a mí la ventana? Menos mal que me he dado cuenta. A ver si desbloqueo ya. A ver si desbloqueo ya las otras escaleras y puedo ir mejorando. Y esto ya se podría apagar, ¿no? Si yo lo quiero apagar. Usado. ¡60 horas tengo! No está mal.
Bueno, pues hora de irse a dormir. Recuperamos vida. Y nada, lo dejaremos por hoy. Hay que coger componentes eléctricos, las placas. Placas base. Pues bueno, muchachos y muchachas, lo vamos dejando por aquí hoy y ya volvemos otro día, otro momento, y continuaremos buscando las placas que nos faltan para poder hacer más luces y bueno, a ver si también ya le damos cuando vuelva a Skull, nos conectemos los dos, seguiremos con las misiones. Y seguiremos avanzando con más chicha y mejor. Así que nada, muchas gracias a todos los que todos y todas los que habéis estado por aquí por el directo, lo que veáis el vídeo después, etcétera, etcétera. Muchas gracias como siempre por el apoyo recibido. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima.